Comienza aquí un jueves más el programa El Cubo. Saludos y bienvenidos a todos. Les invitamos durante los próximos 30 minutos a conocer un poco mejor todo lo que tiene que ver con el emprendimiento basado en la innovación y en la tecnología, porque en Andalucía hay mucho talento y hoy van a ver una buena muestra de ello. Arranca El Cubo. Hoy conocemos más detalles sobre estas instalaciones. Y es que El Cubo es un lugar de trabajo diferente. Se trata del primer centro andaluz de emprendimiento conjunto. Aquí las buenas ideas se convierten en empresas solventes gracias a la ayuda de los expertos y profesionales que Andalucía Open Future pone a disposición de los emprendedores. Es el caso de Racormans y Termibody, dos de los 13 proyectos que avanzan día a día para convertirse en negocios de éxito. Por un lado, les mostraremos las primeras bicicletas fabricadas con fibra de basalto, un material que consigue que las bicis sean más flexibles y amortigüen las vibraciones. Entre las curiosidades tecnológicas del programa de hoy, miren este body inteligente. Es el diseño de Termibody, ropa para bebés que mediante este chip envía al móvil en tiempo real la temperatura corporal del niño. Como no, una semana más El Cubo abre sus puertas a diversos eventos para fomentar el emprendimiento. Aquí tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable de Guaira, un programa que promueve la innovación y la captación de nuevos talentos en los campos de Internet y las nuevas tecnologías. Y además asistimos a Startup in Love, un evento dinámico para generar experiencias compartidas y favorecer la hibridación de ideas de negocio y la innovación. Consiste en que las startups encuentren al profesional que necesitan y viceversa. Todos los detalles durante los próximos minutos. ¡Comenzamos! Pues vamos a entrar ya en materia. El Cubo es un espacio de aceleración de empresas de base tecnológica que tiene su inspiración en Guaira, una iniciativa de carácter internacional que Telefónica puso en marcha hace ahora 4 años. El director de ese programa, Andrés Aburido, ha estado en El Cubo y nos ha contado cómo funciona la plataforma y también cuáles son las oportunidades que ofrece a las empresas. El objetivo de Guaira es promover la innovación y la captación de nuevos talentos en los campos de Internet y de las nuevas tecnologías de información y comunicación en América Latina y Europa. Open Future es la plataforma de innovación abierta del Grupo Telefónica y dentro de Open Future, El Cubo y Guaira son dos hermanos que están muy, muy vinculados. Andrés Aburido dirige el trabajo de las academias de Madrid y Barcelona. Él trae a España una larga trayectoria al haber trabajado con los ecosistemas emprendedores de Estados Unidos y Latinoamérica. Lo que hacemos en Guaira es identificar compañías que tienen mucho potencial, que están naciendo, que tienen un producto, los primeros clientes. Invertimos en esas compañías y trabajamos con el equipo fundador en los distintos espacios que tenemos alrededor del mundo. Las compañías que crecen dentro de Guaira luego tienen oportunidad de ser invertidas por otros fondos del Grupo Telefónica, como son los fondos Amerigo o Telefónica Ventures. Por eso, la visita del responsable de Guaira España a El Cubo fue una oportunidad para los emprendedores andaluces. De hecho, una de las últimas compañías en las que invertimos con Guaira es una compañía de Sevilla que fue seleccionada en un primer lugar por El Cubo y que ahora está trabajando con nosotros aquí en Sevilla y en Madrid. Los proyectos que Guaira decide acelerar tienen en común el aprovechar las ventajas que Internet y las nuevas tecnologías ofrecen para innovar independientemente del sector o industria en que se desarrolle. La verdad es que lo más rico de todo esto es que cuando identificamos una compañía, como en este caso en Sevilla, y esa compañía crece, termina siendo un caso relevante, termina siendo un faro que después alimenta y genera entusiasmo en otros emprendedores de la región que están en el mismo camino. Lo que buscamos cuando invertimos en una compañía como esta que invertimos acá, se llama MyFixpert, es que luego otros emprendedores se vean reflejados en ese caso y transiten ese mismo camino. MyFixter, la startup andaluza que ha creado una plataforma para buscar la mejor oferta de reparación de dispositivos tecnológicos, está ya en Guaira. Uno de los servicios que ofrece Open Future Andalucía pues es el apoyo y la aceleración por parte de Guaira, que es una aceleradora de alto rendimiento que tiene Telefónica y que apoya e invierte en aquellos proyectos que tienen tracción o que tienen negocio y sinergia directamente con empresas del Grupo Telefónica. Nuestra compañía ha sido participada por Guaira recientemente y aunque nuestra estancia va a seguir aquí en El Cubo dentro de Open Future Andalucía, pero los servicios de aceleramiento nos lo va a ofrecer también Guaira, ¿no? Entonces, MyFixpert
es muy probable que se convierta dentro de un servicio y un producto que usen todos los clientes de Telefónica, ya no solamente en España, sino en todos los países donde está Telefónica y Movistar tiene presencia, que son más de 330 millones de clientes en todo el mundo. A través de su modelo global de aceleración de proyectos, apoya a los emprendedores y les proporciona las herramientas tecnológicas, los mentores cualificados, las instalaciones más punteras y la financiación que necesitan para acelerar su crecimiento. Tras superar un exhaustivo proceso de selección donde expertos evalúan sus características y potencial, los mejores proyectos participan del programa de aceleración que les provee de financiación, formación, asesoría especializada y un espacio de trabajo para su equipo en la Academia Guaira y el potencial acceso a los negocios del Grupo Telefónica. La verdad es que somos muy estrictos en la manera en que seleccionamos las compañías en las que aceleramos. Siempre cuento que de cada 100 compañías que analizamos, invertimos y aceleramos solamente en una, y lo que buscamos en general son equipos muy preparados, talento, equipos que tengan mucho hambre, mucha pasión por lo que están haciendo, pero sobre todo una idea de negocio en la que creen y que sea escalable para el resto de España y el resto del mundo. Y creo que este es el primero de muchos otros casos que vamos a encontrar acá. El director de Guaira España coincide con muchas de las voces del ecosistema emprendedor que han pasado en estos meses por el Cubo. Considera que se han producido avances muy significativos, pero que queda mucho por hacer. Las bases para ello, asegura, están sentadas. Llevamos casi 4 años trabajando con emprendedores y la verdad es que la situación en España 4 años atrás y hoy es totalmente diferente. Creo que se avanzó muchísimo. Creo que cada vez hay más emprendedores que trabajan de manera más profesional. También hay bastante más inversión seed y early stage respecto a aquel momento en el que empezamos. Sin embargo, creo que todavía queda muchísimo por desarrollar en España. Y volviendo sobre lo que comentaba recién, creo que es muy importante que vayan surgiendo casos de éxito que signifiquen un faro para el resto de los emprendedores. Como el talento no tiene fronteras, Guaira está ya presente en 12 países de Europa y Latinoamérica. Sus expertos han analizado 30.000 proyectos y se han creado ya 500 empresas. El programa de aceleración de Andalucía Open Future sigue caminando con paso firme. Ya se ha sobrepasado el ecuador de esta iniciativa y por eso aumenta la actividad y también el trabajo en estas instalaciones del Cubo. Nos centramos ahora en un evento que se ha celebrado aquí recientemente. La idea original ha consistido en poner en contacto a startups que buscan complementar sus equipos con profesionales y freelance interesados en trabajar o colaborar con una startup. Punto de encuentro entre empresas que buscan profesionales y profesionales que buscan empresas. Aquí cada uno encuentra su media naranja. Se trata del evento Startups in Love, celebrado la semana pasada en el Cubo. Veamos la dinámica de este acto. En primer lugar, un total de 14 startups cuentan a los asistentes a qué se dedican y qué perfiles buscan para completar sus equipos. Como su nombre indica, que me enamoren y yo enamorar. Es decir, encontrar a emprendedores o a personas con actitudes y puedan participar dentro de mi equipo de trabajo. Nos faltaría alguien que nos desarrollara más la parte de marketing online y siempre y cuando cumpla nuestro requisito fundamental, que es estar en línea con lo ecológico, con lo verde, con lo saludable, que son nuestra filosofía. Estamos en una fase de búsqueda de equipo o ampliación de equipo, entonces un tipo de evento como este nos da la posibilidad de presentarnos y de tener contacto con nuevo talento. Es decir, gente que está buscando proyectos en los que invertir tiempo. Nosotros tenemos el proyecto y necesitamos más manos. Entonces es un evento muy interesante para conocer gente con capacidad para poder aportar al proyecto. Yo estoy creando una startup. Estoy terminando el desarrollo de un nuevo dispositivo y me he animado a venir aquí debido a la diversidad de perfiles que vamos a encontrar. Yo soy ingeniero informático y entonces la parte técnica, la parte de desarrollo de hardware y software la llevo bien. Pero ahora lo que es el tema de marketing, publicidad, todo, relaciones públicas, todo ese tema es en el que flaqueo y es el que me gustaría incorporar a nuevos perfiles. Quiero estar presente fundamentalmente por dos cosas. Primero, para ofrecer a los emprendedores y startups del Cubo mis servicios profesionales como coach sistémico. Y aparte, porque trabajo con un grupo de empresarios que cree fundamentalmente en el emprendimiento y en las startups.
y creemos que podemos hacer muchas sinergias con muchas de las empresas que se van a presentar aquí en el Cubo esta tarde. Por ejemplo, empresas del sector tecnológico que trabaje con posicionamiento, SEO, SEM, diseño de páginas web, desarrollo de software, desarrollo energético también, utilización de energías renovables y aquellas empresas que ayuden a la venta desde otra perspectiva, con otros puntos de vista. En AT Consulting nosotros estamos orientados a lo que es la mejora de la búsqueda de la eficiencia, la búsqueda de eficiencia y proyectos de mejora continua, ¿no? Entonces somos una consultora muy especializada en operaciones y lo que nos interesa es complementar todo esto con un software que se adapte a estas necesidades. A día de hoy lo más interesante sería el desarrollo software y cosas relacionadas con la tecnología. Vengo buscando tanto a alguien que sepa programar un foro para que luego pueda ser administrado por gente que no sepa nada de informática, también una página web y una aplicación para móvil Android y otra para móvil iPhone. Luego llega la otra parte, la de los jóvenes andaluces que ponen su talento a disposición de estas empresas. Yo me dedico al marketing online, concretamente la comunicación online, porque hice periodismo y hace ya 3 años que me dedico al tema, sobre todo de social media y la comunicación digital. Y desde que empecé a escuchar hablar sobre este tipo de eventos, sobre todo aquí en el Cubo, hablando de startups y conociendo proyectos nuevos, pues me interesé por venir. Yo he venido aquí a ofrecer un poco lo que es el desarrollo de negocio, pero más orientado al tema legal, fiscal, ahorro de costes. Muchas veces, desde mi punto de vista, las startups tienen muchos conocimientos técnicos, cada uno en su rango, pero les falta el último empuje. Creo yo que les puede faltar el último empuje. Una vez que todos se han presentado, empieza el networking. Lo primero es escribir en este tablón de anuncios para que los participantes dejen constancia de sus ofertas y demandas. Cada uno elige 2 empresas en las que les gustaría trabajar y aquí comienza el feedback. Se conocen, comparten experiencias y, ¿por qué no?, pueden salir de este evento siendo socios o colaboradores. Nos pone en contacto tanto a startups como estudiantes y yo, que estoy empezando y tengo que aprender sobre un poco en todos los ámbitos, me pareció interesante y nada, me he entrevistado con dos startups y a ver. Me he dado cuenta de la importancia que tiene hoy en día el marketing comercial y el marketing digital. Y bueno, pues me he entrevistado con 2 startups, con Blondie y con Bitrip y pues nada, he salido muy contenta con la experiencia y esperamos que pueda haber una comunicación y una relación más a largo plazo. Los perfiles más demandados por las startups han sido marketing online, diseño, desarrollo de software, tecnología y acción comercial y ventas. Pero no solo se han establecido este tipo de lazos de confianza, sino que además muchos de ellos han recibido el asesoramiento de Pilar Moreno. Ella durante 20 años ha trabajado en la Embajada Española en Londres. Mi labor en esta oficina siempre ha sido tanto ayudar a empresas españolas que quisieran venir a Reino Unido, como trabajar con empresas extranjeras, no solamente británicas, sino extranjeras de todas las nacionalidades, que quisieran invertir en España, con lo cual mi expertise es justamente en lo que es la inversión y el establecimiento de empresas a uno y otro lado de ambos países. Muchos de los participantes han hablado con ella para así conocer de cerca cómo puede ser su futuro de cara al mercado internacional. Estos y otros muchos consejos durante un evento en el que las startups se han hecho más visibles, a la vez que se da una oportunidad a los profesionales. En este programa intentamos contarles cada jueves las ideas atractivas que crecen gracias al programa Andalucía Open Future. En este edificio de la Cartuja de Sevilla se alojan 13 interesantes proyectos empresariales que reciben apoyo y asesoramiento. Uno de ellos es Rackermans, que pretende dar un cambio radical en la fabricación de cuadros de bicicleta de alto rendimiento. Bicis hechas con fibra de basalto, un material que consigue amortiguar las vibraciones. Aquí tienen la bici que hará que sus rutas sean más confortables, porque consigue absorber baches, impactos o irregularidades del terreno. Todo es posible gracias al material elegido para su fabricación, la fibra de basalto. La principal ventaja es que tiene un componente amortiguador. Digamos que cuando el ciclista va en un cuadro con fibra de basalto y va sobre terrenos irregulares y baches y tal, pues el cuadro absorbe esas vibraciones, que no se transmiten luego al ciclista, por lo que el confort de marcha aumenta bastante.
es la idea de negocio de Rackermans, primer fabricante del mundo en crear una bicicleta íntegramente con esta materia prima. Pues nosotros en Rackermans somos fabricantes de cuadros de bicicleta, en particular en fibra de basalto, que es la gran innovación que presentamos respecto a la competencia. Y es un producto y una empresa que nace gracias a la participación de tres de los cuatro miembros de Rackermans en la Fórmula Student, una competición a nivel universitario, y donde bueno, pues fuimos los encargados de diseñar y fabricar un monoplaza de carreras. Aquí en este proyecto fue cuando descubrimos la fibra de basalto y sus propiedades y su gran ventaja respecto a la fibra de carbono, que es lo que a día de hoy aplicamos en nuestro producto estrella, que es la bicicleta. Este equipo de ingenieros andaluces ha encontrado en Andalucía Open Future y El Cubo una oportunidad de crecimiento y consolidación de su negocio. La verdad que El Cubo te abre muchas puertas, te asesoran muy bien, te ayudan, y también el conjunto de empresas que hay aquí, que al final somos una comunidad y entre todos nos ayudamos. Gracias a estar aquí nos están mentorizando en el plan de marketing y cómo comercializar el producto. Nosotros como ingenieros pues sabremos crear el producto, sabemos desarrollarlo, pero no tenemos los conocimientos suficientes para ponerlo al mercado y que encaje bien en el mercado. Entonces aquí en El Cubo, en el proyecto Andalucía Open Future, es donde nos ayuda en ese aspecto. Lo que es la fábrica la tenemos en San José de la Rinconada. Empezamos en una casita y ahora ya nos hemos trasladado a un espacio mejor, y allí es donde hacemos la fabricación, porque una de nuestras principales propuestas de valor es esa, que no somos ingeniería y mandamos a fabricar a otro país, sino que somos ingeniería y también somos fabricación, somos ingenieros y fabricantes. Y precisamente nos desplazamos también hasta sus instalaciones en San José de la Rinconada. Aquí conocemos mejor el proceso de diseño y fabricación. Todo se queda en Andalucía. El proceso de fabricación es totalmente artesanal. Fabricamos los tubos mediante maquinaria, filament winding que se llama. Ensamblamos los tubos en una estructura, en una bancada soporte que tenemos. Y luego le damos nuestro estilo con la lija, ¿no? Como es todo proceso manual. Somos un sastre de ingeniería en forma de bicicletas de competición. El siguiente paso es la comercialización. Nosotros ofrecemos la posibilidad de personalización completa de la bicicleta, además de la geometría, para que el usuario de la bicicleta vaya totalmente cómodo. Y aquí encontramos otra de las particularidades de esta bicicleta. Mediante su configurador web, el cliente puede elegir el diseño gráfico del cuadro o incluso las ruedas. Nuestra web dispondrá de un configurador en el cual el cliente, basándose en sus necesidades, podrá seleccionar entre una gama de productos de muy alta calidad en función de sus exigencias, pudiendo tener la bicicleta de sus sueños. También podremos, aparte de los diseños estándares que se ofrecerán, habrá una opción de personalizar lo que viene siendo el conjunto completamente, de forma que cada cliente pueda tener la bicicleta suya propia y que ningún otro cliente disponga de otra igual. Un producto para los amantes de la bicicleta, aunque ellos ya piensan incluso en exportar su modelo a otros sectores industriales. Altura de miras para una idea que cada vez está más cerca del mercado. Y después de dar un confortable paseo en una de estas bicicletas, tiempo ahora para hablarles de salud, concretamente del bienestar de los pequeños de la casa. Y es que otra de las startups incubadas aquí en El Cubo es Thermibody. Ellos han diseñado un body inteligente para bebés que envía al móvil en tiempo real la temperatura corporal del niño. Tecnología de vanguardia que ayuda en el día a día de los padres. A simple vista, este body para bebés puede parecer uno más, pero fíjense bien porque es inteligente. Mediante este chip se controla en cada momento qué temperatura tiene el pequeño y se envían los datos al teléfono móvil de los padres. Esta innovadora idea de tecnología hospitalaria en la ropa infantil es el producto diseñado por Thermibody. Nosotros lo que hacemos es ropa inteligente para bebés. Estamos cogiendo ropa a la cual incluimos una serie de sensores integrados dentro de la ropa, y por otro lado desarrollamos una aplicación en el móvil para poder comunicarnos con esa ropa, con fines sobre todo relacionados con la salud. Inicialmente el producto lo que está midiendo es la temperatura del bebé, como si fuera un termómetro clásico. Nosotros, a diferencia de como se ha hecho hasta ahora, que tienes que ir al bebé y ponerle un termómetro para ver qué temperatura tiene, le pones nuestro body y el teléfono móvil te va a avisar
con una alarma cuando se supere un umbral que podemos configurar como queramos nosotros. Esta prenda inteligente se compone de dos partes. Por un lado, un body que contiene un pequeño sensor integrado y por otro, un broche. De esta manera, a medida que tu bebé requiera nuevas tallas, únicamente será necesario tener nuevos bodies y puedes reutilizar el broche. El equipo de Termibody lleva trabajando más de 2 años en esta idea de negocio y todo surgió por necesidad de uno de sus responsables, que también es padre. La idea es un poquito personal porque surgió hace 2 años cuando mi hijo mayor tenía fiebre una noche. Entonces no estábamos tranquilos, nos queríamos ir a la cama, pero no queríamos estar pendientes si la fiebre subía, no sabíamos si había que darle el clásico apiretal que le damos todos los padres y bueno, empezamos a darle vueltas a la idea de cómo hacer un sistema que nos avisara, que no tuviéramos nosotros que estar continuamente midiendo la temperatura, sino que el propio sistema nos diera la alerta. Empezamos a investigar varias tecnologías y después de 2 años de desarrollo hemos conseguido ya un circuito bastante válido para esa medición y para otras muchas, porque el circuito que tenemos diseñado por nosotros es escalable. Permite que el producto vaya creciendo, incorporando nuevos sensores y midiendo más cosas interesantes del bebé que tengan sentido para los padres, sobre todo. De la necesidad surgió el proyecto y en estos intensos meses han ido dándole forma, gracias al apoyo de los mentores del Cubo y bajo el amparo de todas las ventajas de Andalucía Open Future. Nosotros llegamos aquí con 1 año y medio de proyecto, pero con muchísimas carencias. Nosotros no teníamos demasiada idea de empresa, técnicamente estábamos preparados por la trayectoria profesional que llevamos varios de los miembros del equipo, pero nos faltaba la parte de comercial, de desarrollo de productos, y aquí han surgido muchos contactos muy interesantes donde nos han enseñado pues, desde temas más tecnológicos a través de grandes gurús, incluso de Telefónica con los que hemos contactado, que nos han ayudado enormemente, nos hemos reunido con Intel. Y bueno, empresas que para nosotros era impensable que pudieran ayudarnos, sin embargo nos ayudan. Y por otro lado, gracias a la conexión que se establece con otros equipos que están aquí trabajando, pues hemos encontrado un apoyo fundamental. Por ejemplo, nosotros no teníamos una carcasa para algo tan simple como la carcasa donde va nuestro dispositivo electrónico, nuestra placa, no la teníamos. Es una de las grandes carencias del producto cuando llegamos. Pues aquí hemos encontrado a compañeros que nos ayudan, son ingenieros industriales que se sientan con nosotros y colaboran con nosotros, igual que nosotros ayudamos a ellos, ayudamos a otros equipos con otras áreas donde nosotros sí tenemos conocimiento. Este proyecto de base innovadora es uno de los 13 que se alojan en estas instalaciones. Día a día están en continuo contacto entre ellos porque aquí no hay paredes ni barreras. Es el caso de Javier, que pertenece a otra startup, pero que hoy ayuda a José Ignacio con sus tareas. Como ven, trabajo colaborativo en el que todos salen beneficiados al complementarse unos perfiles con otros. El día a día aquí es muy diferente al día a día de una oficina tradicional, porque no sabes muy bien a qué te enfrentas ese día. El proyecto tiene una naturaleza muy incierta en el sentido de que tiene objetivos a corto, medio y largo plazo, pero hablar de fechas es muy complicado aquí. No tienes un cliente, no tienes un proveedor claro, sino que es mucho del trabajo de un equipo como pueda avanzar. Entonces hay veces que avanzas más rápido, hay días frustrantes que te vas a casa más triste, hay días que te vas muy, muy satisfecho porque ha aparecido algo nuevo y has encontrado alguna idea brillante que te ayuda o algún compañero te está echando una mano que antes no podía, y son continuos sube y baja, ¿no? Es un poco montaña rusa el trabajo aquí, no hay 2 días iguales, sin duda, no hay 2 días iguales. Es una metodología de aceleración clave, dicen, para que su idea emprendedora llegue a buen puerto. Para nosotros es muy interesante el apoyo que está habiendo al emprendimiento en general y Andalucía Open Future en particular. Desde luego es la gran oportunidad que nos está sirviendo, como dicen aquí, para elevar el proyecto al cubo. Realmente es cierto, aquí hay una aceleración real que se nota. Poco a poco se va consolidando su producto y el siguiente paso es su comercialización, en el que ya trabajan intensamente. Hay farmacias, vendedores y tiendas que están interesados en este original body, pero por ahora necesitan financiación para sacar el producto a la calle. De hecho, esta semana 30 usuarios reales ya lo tienen a modo de prueba y está próximo un acuerdo con una entidad privada líder en el sector para que haga el estudio de validación clínica. Pues hasta aquí el programa de hoy, ya estamos trabajando en la próxima edición que les ofreceremos la semana que viene, el jueves, como siempre. Muchas gracias por su atención y que pasen muy buena semana. Hasta luego.